Esto es Psicofam y volvimos a Finca Claverito a acampar. Acompáñanos. Como a las 9:30, son las 10:30, unos 10:40 por ahí. Ya me instalé todo el campamento, muy bien. Ya teníamos la intención de venir a acampar a la loma acá de Finca Claverito. Vinimos hace unos meses, les voy a poner el link del video. Y desde ese momento quedé con la idea de venir a lo que es la loma de Finca Claverito. Está lleno el parqueo, ya había una caminata, una carrera. No sé cuántos kilómetros era, ahorita pregunto. Pero bueno, sí, la idea es hacer una caminata un poco larga hoy, de unos 12 kilómetros, que es la Cabeza Vaca. Hace unos años vine con Tato a hacer esa caminata. Ahí les voy a poner también el video. Y bueno, si tienen ánimo y fuerza, voy a hacerla. Aquí llevo un sándwich para almorzar, llevo todo lo que necesito. Entonces, síganme aquí en el recorrido de Prusia. 14 kilómetros fueron de la carrera. Las hacen como en una hora, buenísimo, y hacen un recorrido bastante extenso. Me dice el señor que son como 9 kilómetros Cabeza Vaca. Senderos, y aquí nos lleva para arriba al Roble para Micaela. Esa llave 0.6, la gruta 0.7, y esos son baja, intermedia, intermedia la dificultad. Luego tenemos Chirrales a la izquierda por acá con 2.13 kilómetros, es intermedia. El Arcado y la Vaca son de dificultad alta, pero el que tiene siempre más distancias Cabeza Vaca. Entonces lo que creo que va a hacer fue seguir al Roble, hacer el Roble, y luego cuando baje para acá o tenga alguna conexión, no sé si hay alguna interconexión en los senderos, hago esta Cabeza Vaca. Como vieron, no se puede traer mascotas, tampoco hacer fuegos, poner música alto volumen, y básicamente esas restricciones que ven ahí. Bueno, ahorita llegamos a 2000 suscriptores. Ay, ha sido bastante tiempo. Ha costado esa subida como una montaña. Llevamos algunos años haciendo esto, compartiendo con ustedes este hobby del senderismo, campismo. Poquito a poco hemos visto crecer el canal. Ustedes siguiéndonos, apoyándonos, cuando ven los videos, cuando nos escriben. Y la verdad es que llegar a 2000 suscriptores puede ser una cosa mínima en la, pues en la realidad de YouTube. Sí, esos videos de los paseos a Disney, de las sorpresas que le damos a los chicos cuando estamos chiquitillos, la gente le gustó mucho. Probablemente usted se suscribió tal vez por eso, y gracias por eso. Ojalá que también le guste este otro contenido. Ya cuando la familia ha crecido, ya no podemos hacer tantas sorpresas para ir a Disney, pero a otros lados, pero porque sí, los chicos ya están grandes. Pero sí, tenemos varios videos de esos, varias versiones ahí, porque nos encantaba hacerles sorpresas. Que Y pues comenzamos a grabarlo, y fue vacilón, fue una experiencia muy bonita. Luego el video que tenemos con más visualizaciones es del parque de diversiones, que fuimos Emma, José y yo.
y la pasamos súper bien ese día. Y ese video, de verdad, creció mucho en visualizaciones y la gente le gustó mucho. Siempre la gente comenta. Y qué chida tener parque de diversiones en Costa Rica y más que todo tener esa posibilidad de ayudar al hospital de niños, pues con lo que recogen ahí. Creo que hay que seguir apoyando y pronto tenemos que ir a hacer otro video en el parque de diversiones, hacer un recuento de lo nuevo que hay y tal vez sería bonito que nos acompañen a ustedes que tal vez les gustó este video, que podamos tomar fuerza en este canal. Y ir un día al parque de diversiones, que nos veamos ahí y saludarlos, ¿qué les parece? Pero sí hay que ir al parque de diversiones otra vez. Los voy a seguir aquí, que ese es el... creo que es Micaela. El tema es que aquí va a dar al árbol embrujado. Ya hemos ido otras ocasiones. Y ver de ahí cómo me monto hacia Sendero Cabeza Vaca. O hacer el sendero más reducido, no sé. Ya llevo como unos 4 kilómetros, poco más. Bueno, está lindísimo el día. Y como me quedo acá para acá, la hora pues no es tan importante. Sí tengo que ir cortando ya camino cuando veo que oscurece. Si es que me va a tomar tanto tiempo, no creo. Pero la llevo suave, grabando, hablando con ustedes. Y comiéndome este sándwich que está bien tieso. Tenemos los senderos, los abuelos. La árbol embrujado y vengo al roble. Y creo que voy a ir al árbol embrujado. Bueno, efectivamente, aquí salimos al ingreso de del sendero Micaela y nos topamos con el sendero Cabeza Vaca. Alan, ¿quieres hacer 6.35 kilómetros? Voy a pensarlo. Ese guardaparques me animó. Dice, ya casi da la vuelta, me dijo. Creo que sí lo voy a hacer. ¿Qué puede pasar? Cansancio, sí, pero estoy acampando aquí. Llego, duermo, ceno. De aquí llevo un poco de comida, snacks. Voy a hacerlo. La indecisión, pero es que también está medio llovinando. Démosle viaje. ¿Qué les parece? Apenas para los que celebran Halloween, vean. ¡Ay! ¡Qué planta más creepy! Ya estas plantas están aquí por todos lados, ¡son inmensas! Estas plantas son muy creepy. ¡Oh, my God! ¡Qué hay muy, muy creepy! ¡Uy, qué clase de hojas, vean! Apenas para taparon la lluvia, vean. Uy, ¿qué es esto? Que pongan en los comentarios cómo se llama esta planta tan creepy. Da miedillo. Bueno, amigos, esto ha sido solo cuesta. Llevo como unos 8 kilómetros recorridos hasta ahora. No sé cuánto llevo el sendero que estoy recorriendo ahora, que es famoso Cabeza de Vaca. Y creo que el problema es haber comenzado tan tarde, porque siento uno que pues ha pasado el día. Ya se ven menos cachetes. Ojalá. Vamos a ir a Cabeza de Vaca por acá. Y otra cosa es que ya está comenzando a llover. Otro arbolito ha caído en batalla. Este cayó en medio sendero. Se vino el aguacero. Vale que voy en la parte un poquito más plana. Un poquito, pero no mucho. Y quizá la salida por una finca. Y pues, qué decirles, ya vamos un poquito más cerca.
Otro árbol caído. Llegué a esta lechería, o sea, ya hay civilización aquí. Y la calle pública, comenzamos a recorrer la partida acá. Más atrás había un rótulo donde dice que ese es el límite del parque y donde estoy recorriendo aquí es propiedad privada. Pero según mi memoria, eso es parte del sendero para regresar a la entrada del parque. Entonces, nada más ahí, si no dejan pasar o algo pasa, les aviso, ¿no? Pero la vez que fui, que vinimos Tato y yo, pasamos por aquí. Me encanta este bosque. Y más con esa bruma. Vean qué bonito el potrero, verde, verde, verde. Buenísimo. Y me voy a buscar aquí, ¿qué hago? Vean. Ahora, ¿qué hago? Vacas, ayúdenme. Y la vaca esa se me quedó viendo, no confía mucho en mí. Pase, pase, sí. Eso, eso, no se preocupe, que yo no le voy a hacer nada. Y que desconfía esta vaca. Chao. Ay, ve qué bonito es. Va a tener que ensuciarse las patas. Pase, sí. Pase. Ah, pero no por ahí. Bueno, tal vez. Camina, camina. Vaya, pase. ¿Quiere una foto? Foto. Ya. Lo que no es ser de campo. Lo que es no ser de campo. Lo que es no ser de campo. Primero que las vacas no confían en mí y no querían pasar. Entonces no, yo pasaba yo y no pasaban ellas. Entonces estábamos igual. Al final yo creo que tomaron una decisión muy valiente y pasaron. Que dice aquí, prohibió el paso para allá, ahora sí. Y Hacienda Retes, ese es el sitio donde les decía, la finca donde tienen para turismo de campo, así como esos lugares. Y por aquí está el Parque Prusia. Claro, no está así como a la vuelta de la esquina, pero no importa. Vamos más cerca cada momento. Ojo al atardecer. Demasiado, ¿verdad? Como para quedarse acá. Bueno, se aprende algo nuevo todos los días. La visita acá es de 8 a 1. Vamos a ver si sale. Ah, lo logré. La verdad es que pensé que no lo iba a lograr. No confié en mí. Bueno, 14 kilómetros, un poquito más. De aquí a que llegue al campamento, me calculo uno más, un kilómetro más. Buenos días a todos, vean esta maravillosa vista de por dos lados, la montaña hacia Cartago, todo lo que es Cartago. Y me decía Roberto que aquí se ve Chivipó, que es acá, y atrás las montañas de aquí del volcán, allá arriba también. Pero sí, nada más tomar en cuenta que para llegar aquí a esta loma sí hay que tener condición. Digamos, a mí me costó, si hay que estar subiendo, bajando, sí es exigente, porque es una loma muy empinada. Y también tomar en cuenta que aquí en esta zona, en la loma, no hay baños. Entonces, si necesita ir al baño, va a tener que bajar, ¿verdad? La explanada allá abajo.
y entonces después hacer la subida otra vez. Eso ayer me tocó, pero básicamente porque tenía que ir a traer la GoPro que se me olvidó. Y lo que bajé, me topé a Alberto, estuvimos hablando, y entonces como yo ya andaba la luz aquí, era de minero, la, y entonces estoy alumbrando y veo dos ojillos, y yo, ah, debe ser el perro de Alberto, ¿verdad? Yo no sabía que no tenían perro. Y entonces yo me lo quedo viendo y yo le digo, Alberto, ¿es su perro? Porque se movía como muy raro, como muy... Normalmente los perrillos se vienen a donde el dueño, ¿verdad? O a hacer la compañía de uno. Y nada, ¿verdad? Y yo me quedaba viendo. Y era muy, muy extraño cómo se movía. Unas lucecillas como verdes, ¿verdad? Por el reflejo de la luz. Y entonces yo me quedo viendo. Alberto no lo lograba ver hasta que ya pasa enfrente de nosotros. Era una zorra gris, de cola gris. Ay, lindísima. Sí, se pasó. Era un poco rápido, pero sí la logramos ver todo así, ¿verdad? Ya estaba muy oscuro, no pude tomar foto ni nada. Pero ese estaba en peligro de extinción, pero andaba ahí, muy, muy bonita. Y después aquí en el campamento, en lo que prendo la luz, también de la de esto, de acá, me voló un murciélago, bueno, varias veces. Esa es otra cosa muy bonita. Ah, tal vez alguien me hubiera dado miedo, pero... Y muy chida porque me puse la silla ahí donde está la vista para ver el Cartago y el valle. Y en lo que vuelvo a ver para acá, mira, vi, no era una estrella fugaz, tiene que ser como un meteorito, algo que venía entrando porque destelló así una luz súper intensa, era como una luz blanca, era muy intensa, como un fuego, y ya desapareció. Debe ser algún satélite, o sea, no, probablemente era algo, un meteorito, algo, porque sí, voló por el espacio. No, lindísimo, vieras qué bonito. Ok, todo está recogido, voy a bajar la loma, dejar todo en el carro, y les voy a mostrar unas mejoras que ha hecho Alberto en la finca, unos ranchos, está chidísima. Vamos para enseñarles. Para que se den una idea, abajo está la casa donde se parquea también, y con los ranchos. Entonces hay que recorrer todo esto. Bajar todo esto por acá. Por acá. Seguir por acá. Esta mañana bajada y muy empinado. Y está este techo. Yo lo usaría para acampar. Creo que lo usan para parquear el carro, no sé. Pero yo creo que es para acampar. Ahora le pregunto a Alberto. Pero bueno, esta zona es genial para venir a acampar cuando hay lluvia. Ok, está esta zona que ya habíamos visto en el otro paseo, donde había una familia con unas tiendas de campaña bastante grandes, que es esta zona aquí, con esas banquitas. Aquí se puede acampar. Recién estrenando, Alberto, bueno, hace poco, construyó este techo para acampar, con tragaluz y todo, para que entre el solcito y se seque todo. Entonces tiene estas bancas de picnic y muy bonito hizo acá. Y aquí, pues como llueve mucho, esa es una excelente opción para ir a acampar. Y también tapa mucho el viento, ¿verdad? Muy importante en esta zona también. Son dos baños. Con su sanitario. No vi que tuviera luz, electricidad, pero pues no se ocupa. Usted trae su lamparita. Está este
rancho con esta cocina de leña, la pirita y esta mesa inmensa. Por acá está otro de los techitos o ranchos para acampar, ese ya lo hemos visto. Nosotros habíamos acampado allá debajo del árbol y en una terracita que habían hecho acá, pero la quitaron para dejar esta zona para juegos de niños. Bueno amigos, vengan a Finca Clavelito, me encantó venir a la loma, fue pues, una zona estelar de esta finca, muy bonito todo, la vista, el frito, los árboles allá arriba, los cipreses están muy chidos y pues nos encantó, me encantó venir a Finca Clavelito otra vez y hacer la caminata un poco más larga. Este lugar es lindísimo por eso, porque está dentro del parque de Prusia, simplemente tienen que entrar, se pueden identificar diciendo que vienen con reserva a Finca Clavelito, les toman el número de cédula y ya se vienen para acá. Y bueno, sí tienen que reservar para hacer las caminatas o visitar el parque, pero ya aquí usted se va a caminar, hacer una caminata la que usted quiera, hay diferentes senderos, diferentes distancias. Yo ayer hice 15 kilómetros, pero bueno, en 5 horas, que me dio risa porque el compa que ganó la carrera trail running de la mañana de ayer hizo 14 kilómetros más o menos, el mismo recorrido que yo hice en 1 hora y 5 minutos, o sea, me dejó ahí tandeado. Yo hice 5 horas, claro, yo voy grabando y qué sé yo, y, ¿verdad? Voy más lento y claro, voy caminando, pero bueno, me tandió el compañero con yo 5 horas y el luna, pero bueno, ese no es el punto es que uno viene aquí a caminar, a llevar la suave y tiene esa opción de venir a acampar, y tal vez venir como yo, montar el campamento, irse a caminar, hacer las caminatas que quiera y volver a hacerse café, cenar y pasar un buen rato. Entonces de nuevo, Finca Clavelito, vengan a visitar a Alberto, los recibe con mucho cariño. Yo vi que también venden desayunos, entonces pregunten si también incluye la comida. Y les voy a dejar en la descripción el costo de acampar y también de venir a pasar el día. Ok, de nuevo, hemos llegado al final del video. Gracias por seguir a TicoFam, gracias por suscribirse, ojalá lo haga. Y denle like al video si le gustó, eso ayuda un montón al canal. Y vamos ahorita para 2000 suscriptores, estén listos y preparados y atentos a nuestras redes sociales para que vamos a estar regalando algo para celebrar estos 2000 suscriptores. Y ojalá sigamos creciendo más. Muchas gracias, bendiciones, chao.